Todo bien. Volví. Hola, mi amor. Hola. No, pero, ¿sabes? Che, aparecieron ¿sabes todos. ¿Sabes lo que me dice recién uno? Me dice, che, ¿qué? Vos sos más lindo que Mina. Le dije, sí, que Arturo Mina puede ser. Pero pará. Estaban Ari Di Gregoria, Lea Belvedere, Facu Brignolo, Augusto. Todos, ¿eh? Todo el mundo entraron. Hijos de... Había gente que no me saludó ni para mi cumpleaños y apareció en el vivo saludando. Hijo manga de pajín interesado. Dios mío. Le digo, hacemos vivo hace 2 años. Nunca lo había visto. Nico, yo por eso siempre digo... ¿Se cortó Nico? Parece que sí. No, ¿volviste? Yo acá. Sí, sí. Ah, listo. Me autoestamaron recién y lo cancelé. O sea, me apareció una llamada de WhatsApp. Le decimos a la gente, viste, a veces en nuestras conversaciones por WhatsApp hablamos de los paracaidistas, ¿no? De los oportunistas de siempre. Ya no los vamos a nombrar acá, más allá que algo diste a entender. Nada, gracias a todos los que están siempre por el aguante. Sí, no a los que aparecen cuando estoy con Mina. Que no se lo pienso presentar a ninguno. No, no, por supuesto. Estás soltero y vos todavía me río por ir a la cancha. Y yo estoy en deuda con vos. Ahora quedé en offside. Todos vivos, este tipo, ojo, ¿eh? Sí, quedé en offside, así que vos sos el primer artista. No pasa nada, Nico. Se está trabando. No te veo bien, dice Augusto. Sí, me voy a salir y entrar, Nico. River informativo, vamos a seguir variando, ahora vengo. Bueno, dale, vamos haciendo un tour por las cuentas. Me dicen, che, Fe, te tuneaste, puso uno. Tiene los mismos problemas Wi-Fi que Fe, solo que está tuneada. ¿Qué te hiciste, Fe? Soy más lindo que Mina, que Arturo Mina, ¿no? Sí. Y mirá, Mina con vos es pelo largo, te pusiste lente de contacto, te afeitás, te clavás, te maquillás un poco y más o menos... Te quiero contar algo. ¿Sabes qué? No he estado evaluando estos días. ¿Sacarte todo? Te va a quedar bien, ¿eh? Te va a quedar bien. Pero me cansé, como chau. Por eso, hacé lo que crece nuevo, ¿viste? Sí, hacé la gran... Vos te crece rápido. Sí, por eso. No es que esto está hace montones, ya sabes que es mantenido. Gracias, Gambino, tiramos el chivo. Pero sí, tenía ganas de volver, a ver cómo qué onda. Anda camino que te suelten ahí. Anda camino que te suelten ahí. Paso de 28 años a 18, Mejor. Se te abre de vuelta la categoría que tenías cerrada hace rato. Volvemos a abrir algunas categorías bloqueadas. Sí. Pero bueno, vamos a ver si lo... Mira, chau Barba, dice Nati Tenco. Ya me dice que la saludes. Luisa, sí, me saludos. ¿Quién dijo que la salude? Yami de Abreu. Yami, un beso, sí, me saludo, River Play oficial, más rápido que Quiredos contra Prato, seguro, Fede, la gran Francucho, no, pero Fede no va a aparecer un foco si se afeita, ¿o no? Yo te vi sin barba y sopachero. Vamos a ver qué pasa. Vamos a intentar, vamos a probar, de última vez hacemos el vivo así, si no, ¿viste? De 40 bajás a 20. Pará, no tengo 40 tampoco. Para no saludar. Rubi, no te hagas el... Una chica que siempre se une, Romaneiro, viste, se enojó, viste, pero bueno, no había leído el mensaje. Hoy también, bueno, el vivo de Mina tiene seguidores de todos los públicos y contenidos. Entraron muchos bosteros. Después ella dijo, estoy soltero, así que estoy buscando a alguien para ir al Monumental, qué sé yo, sabés cómo aparecieron. Volvieron todos mis amigos, boludo, apareció gente también, que dije, esta gente estaba muerta. Faltaba un beboteo, ¿no? Quiero ir con alguien, ¿no? Y era 2 millones de personas. No, no, se tiró así para adelante, tipo mostrando los ojitos y diciendo como, qué lindo sería. Yo dije, pará, boludo, estás enamorado hasta las minas. Abril, ¿viste que siempre está? Sí. Abril, Agus y Lu son tres chicas que siempre están presentes. Las tres dijeron, estás sacando mi lado homosexual de adentro, dijo Abril. Una chica le dijo, irías conmigo, le digo, mira, me estás homosexualizando el vivo y me estás pajerizando a los hombres. Le digo, pará un poco, cálmate. Che, ¿en serio se metieron todos esos personajes? Todos. Hasta mirá, hasta el de los autos. Para no mencionarlo. ¿Viste que maneja cochecitos? Hasta ese entró. Yo viste que muchas veces hablamos por privado, ¿eh? Sí, pero igual vos sabés. Vos no sabés son que no enemigos, roban. Son de. Allegados.
Pero Sí, bueno. pero ahí no, nada, o sea, saben que no, no. Molesta un poquito, ¿no? A mí sí, la verdad. Nah. ¿Ah? No, me cago de ¿Lo risa. entendés? Sí, entró tu amigo Civile. Un saludo para Kevin, que ojalá, bueno, le toque jugar pronto de Ojalá nuevo. me siga primero, ¿no? Arranquemos por la base, ojalá me siga, después sigamos. Le tengo que No, decir, pero bueno, habla un sí. poco también, ¿viste? No se mete mucho, fíjate que no sube mucho, ¿eh? No, No no, pero es pará, Romorita, ¿eh? De verdad, fíjate. también estuvo ahí alguien de Racing que jugaba en Racing, después entró un delantero de Defensa y Justicia, entonces, no sabe el quilombo que tenía, boludo. Entraba a saber a todo verificado que te estaban viendo. Hijos de puta, tenés una gana de. Hijo de no. Encima abajo, Nico, presentá a tu novia. Y te digo, están leyéndolo estos que están todos atrás también laburando, remándola. Me hacen gran upside a mí, después me van a agarrar puteada. Para, ojo que por ahí hay muchas rafistas que se ponen celosas y Somos por ahí amigos. la, Somos no, amigos. porque mira, por ejemplo, acá dicen todo bien, pero ese vivo con la chica me aburrió, dice More. More, enojo, no. Es bueno identificarse, porque si no siempre es muy machista y masculino. He hecho vivo con Cami Maldonado, Fede ha hecho vivo con Jupi Santiago, que es amiga. Entonces, hemos hecho vivos con personas del otro sexo. Está bueno, es enriquecer la charla y saber que. Y ni siquiera para que se sientan como todo machismo, nosotros solo hablamos también para darle una mirada femenina, para hablar con mujeres, para saber que todos sabemos de fútbol y acá nadie sabe más que nadie. Se puede debatir, se puede charlar, se puede opinar. Siempre respetando todas las opiniones. Bueno, Estaría minas y minas. bueno implementar, se me ocurre ahora, salvo la próxima fecha con Racing, con esa no. Después, cuando parezca, más que nada cuando juguemos con equipos grandes, ¿no? Habría que buscar, porque mucho no conozco tampoco así si hay chicas para hacer mixto los vivos, para hablar con una chica independiente, una chica de Boca, una de San Lorenzo, una de Vélez. Tu amiga, si No, no te después de dejan morir. Racing lo implementamos. Offside, de vuelta, bar. Y bueno, por ahí no, El penal por ahí hace pelotudo cinco como el goles. Cruz, ¿viste? Penal. No, aparte ahí ya no conviene. Ya sabes que no No, no. conviene. Salimos No, perdiendo cuatro. Ya entramos a la cancha perdiendo 3-0, ¿eh? pará, te la voy a hacer de nuevo. Si lo hago con una chica independiente, que. Ningún flaco independiente me va a seguir y es muy probable que todos los flacos de River la sigan. Perdemos Exactamente. igual, ¿eh? Y lo No, sí, tenés sabés. razón. No, no sé si es buena idea, es verdad. Ni hablar de Boca, nos van a reputear. No cago putear. El tema es que me voy a putear con la mina, porque cuando putea uno en el comentario va a saltar de abajo, decir ni una mena, se arma todo un quilombo, o sea, dónde terminamos, ¿no? Por ahí Bruno Vega pone, mi ex era de Boca y me gorrió. Y sí, como todos Bueno. los de Boca. Mirá los Celso cómo Juli. levantan mina con lo vivo. Saluda a Roma Neiro, que está celosa, dijo que Roma Negro, te haces el paranda otro. chinito, está sensible. Yo no levanto mina con lo vivo. Son amiga, la conozco antes de tener Twitter. Mirá lo que te digo, ni siquiera Instagram a mina. Sería la Tengo casualidad el que ahora Fotolog. tenemos que. Sí, la conozco hace 1000 años. La conozco, iba al secundario ella todavía. Y venía a la cancha con nosotros. No, verdad, por ahí no fue una buena idea. Hay que hacerlo con la chica de River, que sea mixto y hablamos de River, no con otros clubes, porque puede llegar a haber disturbios, ¿no? Termina en guerra civil, boludo. Imagínate que le ganamos con un penal polémico. Imagínate que hubiese sido un vivo con una, no, con alguien de Boca post final. Hubiese sido lindo, igual, ¿eh? Si los vimos pasar por él, estaba muerto, boludo. Encontrás Claro, uno de estaba. Boca después de la final. Si encontrás a alguien de Boca después de la final con ganas de hablar, ¿no? Hubiera sido. Sí, Somos sí, sí. rivales de un enemigo. Minuto a minuto, Monumental. Éramos, perdón. Éramos. Éramos rivales. Ahora ya no. Te lo digo de todo Claro. corazón. Y los enemigos los generan ellos con los robos. Porque están muertos, pero me molesta que los muertos roben. Siguen robando y me rompen las pelotas. Entonces, la violencia la generaron ellos. Nosotros somos siempre los bonitos, ¿viste? Los tiernitos. Somos rivales, no enemigos. Y ellos por atrás es que le den la copa a River, el muerto de Benedetto criticando, y siempre con la misma boludez, el mapache saliendo a hablar mal de River, de las intenciones, entonces rompiendo las bolas con el TAS. Entonces, las huevos somos rivales, no enemigos. La gente puede ser, si tenés un hincha de Boca, siempre está la chicana, pero siempre con respeto.
pero en la cancha yo los quiero hacer mierda, no los quiero ver más. Ojalá vayan a terminar jugando con Desamparado de San Juan al interior durante 17 años y no tengamos que jugar nunca más en la vida, porque los odio. Odio cómo cagaron a Godoy Cruz, odio cómo cagan a todos, odio que se crean superiores a todos. Viste, como dicen, es todos contra Boca. Todos los odian pues se la pasan choreándoles a todos. Por eso los odian todos. Yo no ya propuse, Nico, que empecemos a llamarlos Desamparados de la Ribera. Sí. Ponele. Se juega el clásico en el Monumental. No es más clásico, pero de última digan River contra Desamparados de la Ribera. Obvio. Hay que volver a ser vivo, sí, es verdad. Ahora el jueves o viernes le dije a Mina, me dijo que quería hacer uno también para... Un hashtag, un celu para Mina. Mina, el celular de Mina, pero que era el tuyo viejo. No sabe lo que era. Lo tenía al lado del ventilador, lo tenía al lado del aire acondicionado. Para que... Fue a buscar a la heladera y encontró un pan congelado. Y lo puso abajo. Para... ¿Qué te dijo? ¿Que el jueves qué? Jueves o viernes quería hacer un vivo buscando al... Sí, chicos, ya está pidiendo mucho la que me quiere sacar. Defiéndanme, ¿eh? Bueno, fe, pero amor hay uno solo. Dame la espalda, mirá. Vos sos mi primer. Ah, sí, viste. Mírame, mírame. ¿Y cuánto vas a hacer vivo con esa? Dale, empezá. ¿Y esa cuánto tiempo te va a ocupar? Me das un beso, que te la dé tu amiguita, viste. Sí. ¿Querés hacer vivo? Que te conteste ella. Fe, ¿qué pensás de la cruz? Que te conteste ella. ¿Qué te importa? No sé, que te lo diga ella, que parece que es todo perfecto ahora. Están cagando, Fede. Fede, sumate, ya fue, dice. No se cambia por nadie, dice Cami Violante. Y Fede, sumate, dicen. Donde entra uno, puede entrar dos. Dile a ella que se suma. Donde entra uno, entran dos. Siempre el lugar. No, pará, porque se está yendo todo por la rama. Agarrá, pará. Vos sabés que acabamos de agarrar el pasto. Y el auto empezó a hacer así. Estamos al borde de volcar y haciendo mierda. Digo, bajemos, regulemos, poné segunda, volé al asfalto. Enderecemos. Sí, sí, empecemos. Enderecemos un poco. Bueno, Nico, ahora sí, hablando... Vale, pronto. Hablando en serio, por ahí, no sé, querés hablar más cosas con tu amiga, no lo sé, ¿viste? Así que... Hablamos, si queremos, hablamos de tu relación, hablé de mi relación con Fede. Ahora ya sí, tenemos que hablar. Tenés que hacer... Después de lo de hoy tenemos sí, que hablar. Sí, me dice, ¿vas a ser vivo con el otro? Me dice ella. Con el de los cachetes, el de los cachetes y las lindas sonrisas, me dice. Yo soy el otro, entonces para mí a partir de ahora ella va a ser justamente ella. Hacé con ella entonces. Sí, sí, me dijo. Yo te voy a decir, ¿vas a hacer con ella? Me tiró, ¿vas a hacer vivo con el que tenía cachetitos lindos y de la linda sonrisa? Me dijo. Y le digo. Ay, en serio, bueno, ahora la quiero, ¿viste? Aclaremos por las dudas que estamos jodiendo, ¿no? Sí, siempre sí, puede sí. Haber uno que... No, por las dudas, ¿no? Obvio. Siempre hay alguno...